nosotros somos un país pacífico, o sea, no estamos en guerra, no tenemos conflictos internos armados, y así que cuando cinco personas, cinco ciudadanos, en este caso jóvenes, caen abatidos, es un hecho trascendente, es una tragedia, desde cualquier punto de vista que se mire. Por eso consterna tanto, de inmediato la gente se pregunta, ¿qué pasó? Anoche, a las 12:30 de la noche, fue que empezó esta situación. La policía ocupó armas, yo tengo ahí una fotografía con las pistolas, las armas, chaleco antibalas que encontraron en el vehículo, que según la policía ocupaban estas personas que había confrontado con ellos ahí en la cercanía de los Alcarrizos. También tenemos imágenes de un oficial que según las declaraciones previas fue ultimado por miembros de esta banda que le llamaban Papotrenzas. Pero la familia niega que pertenecieran, o por lo menos algunos de las familias. Hay incluso un empleado de una empresa pública. Hay otro que tenía una discapacidad. Pero a mí me llama la atención que en las referencias que les hice, de que hay una persona que ya imputaba a algunos miembros de esta banda que están fallecidos, actos, se refería precisamente a esa persona como incapacitado. Decía que esa persona participó en las torturas a pesar de que estaba incapacitado, o sea, estaba siendo señalado. Ciertamente, hay que decir que había orden de arresto contra alguno de estas personas. Estaban acusados de haber participado en el asesinato de un oficial, que llegaron con un intento de atraco, llegaron a donde estaba, frente a su residencia, y sin mediar palabras la habrían, dice o sostiene un informe policial al que hemos tenido acceso, habrían intentado darle muerte. Yo quiero, vamos a ver esa fotografía de ese oficial, que bueno, ahí tenemos la fotografía de dos policías, de los muertos, dos son policías, y dice que estaban ahí en la acera contraria a la que debían estar, porque si estaba en la acera de la delincuencia, pues estaban en la acera contraria. Ese es el oficial. El segundo teniente, Juan José Abreu, fue asesinado el día 4 de septiembre del 2022. Dicen que fueron esta gente y le estaban buscando por eso. Y ahí resultaron heridos su esposa y también resultó herida otra persona. También se le acusaba de haber dado muerte por heridas de armas de fuego. Y cuando busco los enlaces con el nombre, Christopher de la Rosa Capellán, Cala o Calambre, en el barrio 24 de abril, en los Alcarrizos, lo mataron de 10 balazos y señalaban a este grupo. También lo acusan de haber torturado a John Ferberigüete Romero, que fue a la televisión y dio varios nombres, incluyendo algunos de los nombres o apodos que ahora vemos identificados por la policía entre los muertos. Esto ocurría en los Alcarrizos. Por eso digo que hay varios países, porque los hechos que uno está escuchando y las torturas que se difundieron en videos, en redes sociales, son escalofriantes, esa es la verdad. Bueno, mañana tendremos más datos sobre esto. Hoy culminamos este programa deseándoles un feliz almuerzo. Hasta mañana y que ojalá llegue la paz y la tranquilidad a todos los hogares de nuestro país y que nunca más uno tuviese que ver tragedias de esta naturaleza que siempre, siempre, siempre son dolorosas.